tal muy buenos días qué tal cómo están ustedes yo me alegro muchísimo de estar aquí a esta hora de la mañana gracias a toda la gente que está a través de Teleradio América eso es 45 o 12 dependiendo su señal de cable y a los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de nuestras plataformas seguimos avanzando ayer lo comunicaba en mi cuenta de Twitter vamos rumbo a los 100 mil suscriptores en nuestro canal entre señor directo para que la gente lo vea estamos entrando rápidamente teníamos bueno yo voy a decirles algunas personas me comunicaron ayer cuando lo puse en, en Twitter, me dijeron, ay, acabamos ahora mismo de suscribirnos, así que muchísimas gracias. Voy a entrar yo aquí para ver de inmediato en YouTube, vamos a ver cuál es eh, la cantidad de personas que tenemos. Estamos aquí ingresando 96.300, que son 96.370, algo así. Entonces, lo que queremos es lograr ahora en el mes de febrero, esto es una fotografía de una actividad que vamos a hablar de inmediato, no ahora mismo, en el mes de febrero eh, vamos a, a ver si, si, si completamos ahora en pocos días, en pocas semanas, completamos los 100 mil suscriptores, 96 mil 370 aproximadamente, yo publicaba ayer eh, en mis redes sociales, eh, estaba publicando sobre esto porque eh, cuando llegamos a 100, a 100 mil, entonces nos dan una placa. Así que vamos a ver si esta comunidad se incrementa. Gracias a toda esa gente, sobre todo esos dominicanos y dominicanas que entran desde Estados Unidos, que, que están en cualquier parte del mundo. Recuerden, periodista Edith para si quieren escribir, muchísimas gracias. Y bueno, eh, muy agradecida por ese, ese honor, hemos logrado esto rápidamente, si pensamos en proyectos homólogos o similares en América Latina y en República Dominicana pues vamos bien, así que gracias de verdad y, y bueno, yo ahí tienen el canal, yo quiero comentarles eh, antes, ahí, ahí tienen ustedes, ponen la campanita y les avisa y se suscriben, yo creo está suscrito el director, dice suscritos o dice suscribir, director usted está suscrito, dice suscrito no verdad, ya usted está suscrito, sí entonces tiene su campanita, sí, porque si no iba a hacer la prueba ahí, porque oh, eh, eh, dice que en casa de Herrero cuchillo de palo. Por ejemplo, una manera de yo saber si, si uno lo están escuchando la gente es si aquí se duermen. Si se duermen los muchachos que yo tengo al frente, quiere decir que estoy durmiendo la gente en la casa. Entonces, si el camarógrafo que está conmigo, o sea, yo lo veo como con la cabeza ladeada, yo digo, ay, Virgen de la Alta Gracia, ¿qué es lo que está pasando? Y aunque sea, da un aplauso para que se despierten porque algo tiene que pasar. Entonces, es lo mismo. Si no se suscriben la gente cercana a uno, los amigos, los compañeros, la gente que está cerca, entonces tenemos problemas, ¿verdad? Así que yo les agradezco también a tantísimos compañeros, por supuesto, que es lo que han hecho posible este, este programa. Yo, eh, cuando pedía esto, antes que eso, el director ponió una fotografía que sí le voy a pedir ahora. Esa fotografía fue de un decomiso que hizo eh, el Ministerio de Industria y Comercio. Recientemente, hace tres días o cuatro, el Ministerio de Industria y Comercio, eh, miren eso, ahí estaban produciendo alcohol falso, bebida que venden como alcohol, pero que, que no, que dicen que es alcohol adulterado, pero realmente no es alcohol adulterado, porque no es un alcohol que cogen y lo adulteran, es una cuestión que hacen de cero y que ustedes están viendo ahí eh, en esa fotografía las condiciones en las que crean esto, luego venden en colmado, la gente compra esos alcoholes caseros y demás, algunos lo venden como si fueran productos buenos eh, y salen a, a distribuirlo. Ahí hay más fotografías, señor director. Creo que hay una... Déjame ver si yo tengo una de más cerca. Ah, sí, tengo una que, que se la voy a mandar ahora. Se, siga con esa, pero yo le voy a mandar una que esa todavía es más elocuente. Mírela ahí, esa que le acabo de mandar. Porque yo quiero que la gente vea el sucio en el que se generan esto, estos alcoholes, que tanto problema han traído a este país. La gente sigue comprando eso, Dios mío. Eso es una cosa increíble. Y esto fue un operativo. La siguiente, la que le acabo de mandar, tiene los, los tinacos sucios, lo, unas una cubetas que parecen de trapear o de cerdos. ¿Usted ha visto la, las cubetas de los cerdos? Yo le, le compartí esa, avíseme cuando la tenga para que la gente pueda verla. Son cuatro cubetas blancas, que alguna vez fueron blancas, mírenla ahí. Si usted le hace un zoom, ajá, entre ya, entrele a la cubeta, señor director, entrele a la cubeta, sin pena, mire eso, guácala. Pero miren, ustedes saben que hay gente que compra, por ejemplo, en la calle, compra cosas y ve que está en cubeta así, la compra y no le importa. O sea, tenemos que hacer algo, señores, con la higiene. Yo recuerdo en mi pueblo que encontraba madres que decían, nosotros somos pobres, pero no sucios. Nosotros somos pobres, pero somos limpios. Eso era un orgullo. Esa es una frase que uno se ha escuchado decir a sus abuelas, a sus tías. En los pueblos siempre la gente dice, nosotros somos pobres, pero somos limpios. Nosotros somos pobres, pero somos limpios, no somos sucios. O sea, eso de el sucio no tiene que ver necesariamente. Entonces, a veces usted compra una cosa y usted se fija dónde es que está o, o yo he visto gente que aquí en la capital, en la ciudad, compra plátano frito y los plátanos están ahí en el suelo, pelándolo en el suelo ahí, y después viene y todo, se mezcla todo. Entonces, bueno, uno como que tiene que trabajar un poco también con la higiene y luego también uno va a una escuela y encuentra a los niños con la camisa que una vez fue blanca, y ese blanco se quedó atrás hace mucho tiempo, eso no es necesario. Entonces, una cosa nos ha enseñado la pandemia, yo creo, es que nos ha ayudado a ser un poco más higiénicos, porque creíamos incluso que no sabíamos lavar las manos, y no sabíamos, lavarnos las manos. Uno dice, ay, Día di Internacional de Lavado de Manos, que tú dices, pero ven acá, yo me lavo las manos. Gente que entra a su baño, y sale del baño con su mano igualita, y coge, y, va y le da la mano a usted, después de todo lo que hizo con las manos. Viene y le da las manos a usted, un abrazo. Y, y le brinda también un pedazo de pan, abre una galleta, coge la galleta y le dice: Usted quiere un poquito de galleta con sus manos, que entró al baño y no se la lavó. Ay. Entonces, eso, ya vieron esa fotografía, vamos a repetirla porque yo quiero que la vean bien. Siempre que se decomisan este tipo de alcoholes en el país, es la misma imagen. No pueden ser más sucios, no pueden ser más sucios. No le cabe un poquito más de sucio a esas cubetas, a esos tanques. Póngala, señor director, no se preocupe, para que, para que lo vean. Miren, pero la última, que esa es la que está fantástica, que esa es la que se le ve el sucio, porque esa por lo menos se disimula, porque como está un poquito lejos, usted la ve y usted no alcanza a verla. Pero cuando usted le acerca ahí, usted dice, miren, cuando yo recuerdo en los campos, por ejemplo, cuando la gente tiene criaderos de cerdo. Que, que agrupan la comida eh, va donde un vecino, vecino todo lo que sobra échemelo aquí así se ponen la, la, las cubetas de, lo, de la comida de los cerdos y si hablamos de los cerdos ahora más modernamente como lo crían es más limpio que eso porque el cerdo no tiene por qué criarse en el sucio entonces ahí en esas cubetas estaban llenas de ese producto que se va a vender en colmados en lugares y que usted se va a beber dejen de beber esas cosas de inventar con eso por dios porque eso es lo que ayude, pero yo lo que ayuda yo eh, traje ese tema porque quería tratarles algo y es que la nota del Ministerio de, de Industria y Comercio tenía algo que fue que se fue y, y quería hablar sobre esto, sobre, sobre el ejercicio periodístico, esto ocurrió en el sector Matamamón Mata de Guanuma en Santo Domingo, entonces esa gente hay que mandarlo a limpiar uno de los castigos es por sucio Además de por fabricar alcohol, por poner en riesgo la salud colectiva con productos muy, muy, muy sucios, además de toda la adulteración que pueda tener y todas las fallas que pueda tener. Pero antes la gente decía, te voy a llevar a sanidad, voy a llamar a sanidad. Cuando un vecino freía una carne que estaba pasada, que el bajo, usted sabía dónde era por el olor. Entonces, o por el bajo. Entonces decían, te voy a llamar a sanidad. Entonces ahí intervienen los elementos de salud del Estado. Cuando usted ve cómo es que tienen los negocios, pero eso pasa aquí, hasta en negocios que se ven limpios, entre atrás al baño para que usted vea, pida entrar. Un día que tienen el inodoro aquí y el pan al lado. Entonces, la cuestión de la higiene, trabajarla ahora. Pero la razón por la que yo quería, y la que trae esa imagen, señor director, no fue por, 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 por el sucio, que, que también me atrae la atención, y por dónde se produjo, sino que fue porque eh, en la nota original del Ministerio de Industria y Comercio decía que se habían ocupado 14.993 mililitros de alcohol, de alcohol adulterado. 14.993 mililitros. De alcohol adulterado. Ahora, señor director, venga conmigo para que hagamos un ejercicio. Por favor, vaya a Google. Abra Google y cuando abra Google vamos a abrirlo en el aire. Y si la gente quiere, lo puede hacer también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a redondear el número y vamos a poner en Google 14.000 mililitros. A ver qué pasa. ¿Qué nos dice Google? Que son 14.000 mililitros. Si uno entra y le da al buscador. Una vez yo decía que eso es más rápido, pero eh, usted entra al suyo y usted le da al buscador y pone 14 mil mililitros vamos a hacer el ejercicio yo lo voy a hacer aquí en mi teléfono el director va a entrar cuando cuando él pueda ahí está señor director le dio 14 mil mililitros ¿qué le dice? le dice conversión de unidades entonces yo doy vamos a ver 14 mil y voy a dar 14 mil redondo 14 mil mililitros aquí está 14.000 mil mililitros, cuando le doy, ¿cuánto es 14 mil mililitros? Ustedes ven el 14 al lado, eso es 14 litros. 14 mil mililitros es 14 litros. ¿Fue 14 litros que incautó el Ministerio de Industria y Comercio? No, fue 14 mil litros. Eso fue un error, eso es evidente. No puede ser 14 mil mililitros. Son 14 mil litros. Pero si usted pone 14.000 litros en letra, señor director, hágalo en letra, le van a aparecer páginas de periódicos que tienen 14.000 litros. Vamos a buscarlo. 14. póngalo en letra, 14.000, 14.000 litros, 14.000 eh, mililitros, eh, mililitros, así limpio. 14.000 mil, mililitros. Cuando usted pone 14.000 mililitros... Hay medios que hicieron que lo redondearon y dijeron: no, 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 pero no vamos a poner 14.993. Vamos a poner 14.000 mililitros. Y solo con poner 14.000 mililitros te lo va a encontrar. Pero si usted está ahí detenido, puede poner, señor director, póngalo en número si quiere: 14.993, ¿verdad? Era 93. 93 mililitros. Estamos poniéndolo: 14.993. Mililitros. Ya que te, le damos. Cuando usted pone 14 mil en número, usted pone 14993 y escribe la palabra mililitros. Cuando usted hace eso, todos los periódicos del país tienen la noticia, dicen. Ocupan 14,993 mililitros de alcohol adulterado. Usted va a encontrar todos los periódicos, incluso la presidencia de la República. La página de la presidencia lo tiene. Usted lo puso en letra, señor director. No, pónganlo en número. Mire, haga lo siguiente: ponga 14,993. 14,993. Y ponga mil, eh, mililitros. Ya incluso ahí está apareciendo sin más. Pero ponga mililitros. La palabra mililitros al lado. Mililitros, mililitros. Chaquiti. Usted le da. Cuando usted le da, usted va a tener una búsqueda, mírelo ahí, ocupan 14,993 mililitros. Dele hacia abajo, usted pam, 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 y lo va a encontrar. Si quiere se puede fijar en la página de la Presidencia de la República que lo tiene, presidencia.gov.do, noticias, en una de esas. En una dice, entonces dice, SECON, eh, que es el eh, Ministerio de Industria y Comercio, desmantela el, el órgano, el Ministerio de Industria y Comercio de MIPIMES informó este domingo. Entonces, ahí lo tiene. En la página... Bueno, este es uno, no, pero yo no quiero un periódico, yo quiero a la presidencia. Salga hacia afuera, porque no quiero que piensen que, es que estoy con un periódico. A mí me interesa la presidencia de la República, que es la matriz para todo. Si lo busca ahí en la presidencia, ahí está. Entonces, dice, eh, desmantela y ocupa una fábrica ilegal y ocupa 14,993 mililitros de alcohol. Ya ustedes vieron lo que pasó. Cuando nosotros cogimos los 14,000... Cogemos los 14.993 mililitros y lo llevamos a litros, son 14.9 litros de alcohol. ¿Entienden? O sea, tenemos casi 15 litros de alcohol. ¿Fueron 15 litros que desmanteló el Ministerio de Industria y Comercio? No, no fueron 15 litros. 15 litros son 15 botellitas. Eh, y podemos ir a las fotografías y miren los tanques. No fueron 15 litros, fueron casi 15.000 litros de alcohol este esto a mí no me gusta mucho hacer este tipo de ejercicio digamos eh, no no es mi, mi intención porque no estoy para mi función no es andar mirando a ver pifias ajenas o, o ese tipo de cosas no eh, ni quiero que nadie se sienta mal ni ningún periodista pero creo que hay algunas cosas a veces que hay que conversar y ayer estábamos hablando sobre las noticias que a nosotros nos importan y hoy quisiera hablar sobre eso en el sentido de que este es un tiempo donde cualquiera manda cualquier cosa en una nota de prensa y siempre se publica. No importa. No tiene que partirse la cabeza ningún sector, ni empresarial, económico, político y demás. No tiene que partirse mucho la cabeza para que se, para que, para que todo se se vaya con una versión que no responde en cosas tan lógicas como esa. Entonces Sí conversarlo, sobre todo con los chicos más jóvenes, los periodistas jóvenes. Yo sé que hay mucho trabajo y que la gente está trabajando. Pero bueno, ¿cuánto es un mililitro? Porque cuando cuando tú eres mamá y el médico te dio una indicación para el bebé, te dijo es un, esto tiene tantos mililitros. O cuando compraste un medicamento que tenía un mililitro, verdad, unos mililitros y tú dices, entonces ¿cuánto es un mililitro? Que era de clase primaria, pero bueno, okay, por lo menos ahí está. Miren, no hay un tiempo mejor para precisar las cosas que este tiempo. Porque usted entra a Google, mire, el director entró y le dijo ahí, esos son 14 litros. Ese es un tiempo fantástico. Antes, si yo quería tener información de una noticia, ¿verdad? Tenías que ir a una base de datos, pedirlo. Antes, si usted quería tener lo que se había dicho en un programa matutino, usted tenía que ir a una entidad que lo grababa porque usted no tenía facilidad de grabarlo. Ahora la gente graba lo que se dice. Le queda en la memoria. Tiene cortes. Entra, lo busca, tiene los buscadores. Pero no hay un tiempo de más araganería intelectual que este tiempo, o sea, de no pensar. Es como si el mundo estuviera diseñado para no pensar. No tenemos que pensar nada. 14 mil mililitros, 14 mil mililitros. Lo que sea. La policía manda una nota que dice, en un intercambio de disparos legal, cayó abatido el elemento fulano de tal y usted ve uno, otro, otra, otra, otra publicación y se repite que fue un intercambio de disparos legal. Eso no está en nuestro ordenamiento jurídico y hasta que se investigue no sabemos si es en defensa propia. Por lo tanto, la palabra legal sobra. Entonces quita la palabra legal, por lo menos y dice del elemento un ciudadano una persona esos son jergas eh, militares policiales que dicen el elemento el culano y le ponen un apodo y le ponemos un apodo a cualquiera rápidamente porque alguien se lo puso entonces este es un tiempo especialmente difícil para la precisión o sea yo no sé cada tiempo tiene su signo y los muchachos que van surgiendo ahora los más jóvenes encontrarán las maneras y tendrán otras riquezas que quizás para nosotros han sido miserias. Yo no digo que hay un tiempo mejor que otro, los tiempos cambian. Pero sí que preocupa y siempre es bueno recordar que hay cosas que son básicas que son elementales, que son las que te enseñaban en la primaria, que fueron las que aprendiste, porque no cambian. Como veía yo a un pensador, un intelectual que entrevistaba recientemente, dice, seguimos contando los días del mismo modo, las horas siguen teniendo los mismos minutos y los minutos, los mismos segundos. Y esa matriz nació hace muchísimos años y decía él, es una matriz milenaria y habrá cosas que se están diciendo hoy que en 50 años no tendrán absolutamente ningún sentido. ¿Qué nos va a sobrevivir? ¿Qué va a sobrevivir a las páginas de los que escriben, de los que hacen artículos, a las páginas de los periódicos y a lo que nosotros decimos? ¿Qué nos va a quedar o qué estamos dejando para las generaciones con las cosas que nos interesan o con las cosas que conversamos? Porque fíjense eso, eso, es una tontería. Yo debo pensar, eso fue un error. Un error. Que alguien cometa un error material y en vez de litros, ponga mililitros. Eso es puramente comprensible. Lo que no parece comprensible es que eso se repita, se repita, se repita, se repita y los locutores salgan con su voz grave y digan, señores, muy buenos días, se acaba de incautar 14 mil mililitros en un operativo. ¿Y todo el mundo opina de esos 14 mil mililitros? Y todo el mundo opinando dice, felicidades al Ministerio de Industria y Comercio por haber incautado 14 mil mililitros de alcohol. Oye, fueron 14 litros, entonces 14 botellitas había incautado. No. Fueron 14.993 litros. Pero un solito error ahí, porque esto no fue intencionado, y por eso puedo tomarlo, eso no fue intencionado. Pero imagínense ustedes que una institución estatal, una empresa privada, un grupo económico decida meter pifias de manera intencionada. Todo el mundo va a repetir eso y nadie se va a preguntar cómo. Espérate un momento, en las cosas más simples, porque hay cosas que no se ven, hay cosas que son más difíciles, hay cosas que son subjetivas, pero uno más uno sigue siendo dos. O sea, 14 mil mililitros sigue siendo 14 mil mililitros. Entonces. A mí, como que me preocupa eso. Antes, en los periódicos, uno recuerda, por ejemplo, el siglo que tenía desde la barra del lector y estaba ahí. Eh, el profesor Núñez Grasals y él escribía y el periódico hoy también en algún momento llegó a tenerlo y escribía ayer en este periódico se comentó tal cosa pero esto no responde y, y el uso de las palabras de los términos de cómo se debía proceder y era un debate interesante. Ahora también hay una gran sensibilidad y no se puede discutir aquello que no está necesariamente bien, y entonces jugamos a que estamos bien con 14 mil mililitros incautados, y no mejor no lo decimos porque de verdad no es para molestar a es solo un ejemplo de cómo se va perdiendo la precisión y de cómo vamos repitiendo. Yo veo, por ejemplo, si tú lees una noticia, una noticia de una dependencia, una, una noticia, en un periódico no tienes que buscar a los demás porque se repite la cosa, o sea, se repite taqui, taquita, taqui, taqui, ta, ta, ta. Y tú te vas entonces a las páginas de los pueblos y ahí es que la cosa es grande. Cuando los pueblos tienen sus propias riquezas, sus propias noticias, sus propias historias que contar. Y hay tantas historias que contar de cada provincia, del lugar donde estás, de cada periodista, porque cada gente ve el mundo con sus propios ojos y tiene una riqueza adicional que es la que aporta. ¿Qué hago yo copiándola? Entonces, es solo un decir para la gente, para que lee, para que busque, para que pensemos. Y como decía José Martín, el libertador cubano, para el periodismo especialmente, porque también lo fue. La crítica es el ejercicio del criterio, es no renunciar nunca al criterio, de poder decir, espérate un momento, ¿y esto cuánto es? Y al menos hacerse la pregunta. Si uno se hace la pregunta, podría ir cambiando algunas cosas, porque si no, esos son en datos que no necesariamente son relevantes, pero imagínense ustedes en los datos que verdaderamente lo son. Yo voy a ir a la pausa y regreso de una vez y entonces entramos en otros asuntos. Solo quise comenzar con esto porque en estos días me ha dado por pensar en esos temas y creo, honestamente ustedes me dirán que merece la pena compartirlo, a menos que ustedes piensen distinto y también me lo pueden decir con plena tranquilidad porque para todo el mundo la crítica es el ejercicio del criterio. Regresamos de una vez.